Hey, ¿qué tal, gente? Aquí su compa Remix con un nuevo video y esta vez muy feliz, la neta, porque estamos ya de regreso. Ya tengo computadora nueva, a ver si le puedo traer mi setup cuando termine todo de acomodar. Y ya tengo mi computadora, ya tengo internet, porque no tenía internet tampoco. Así que pues estoy muy feliz, la verdad, de estar con todos ustedes. Y pues vamos a empezar de nuevo, porque pues ya perdimos un buen rato, ya casi un mes sin subir videos. Entonces vamos a ver qué pedo. Ahorita les voy a subir una partida sobre el Minecraft, todo lo que he hecho en mi Minecraft, en mi mundo y lo que se viene en mi canal. Así que pues espero que les guste. Para empezar vamos a tener Minecraft, una serie de Minecraft. Voy a ver con quiénes puedo juntarme para tener Minecraft. Y como pueden ver, esta es mi casa principal, esta es la casa donde empecé todo. Y como pueden ver, ahí dice bienvenidos. Y pues bueno, vamos a empezar este recorrido. Ahí tienen todo lo que tengo. Les voy a ser sincero, yo no he hecho lo del dispensador, lo tengo ahí porque pensé que era un adorno. Pero ya lo hice con mi novia y sí salió, la neta que está muy bueno. Para todo eso que lo quieran hacer, ya luego les explico cómo. Ahí tengo pura comida, en el otro tengo pues materiales random. Y como pueden ver, ahí tengo una puertecita, un sillón, unos libreritos, la lámpara, la escalera. Les voy a enseñar el segundo piso porque pues no tengo nada, ¿no? Espero que me den ideas qué podemos hacer. Una de las cosas que quiero hacer es con mis suscriptores, hacer un mundo con suscriptores para que de una vez se arme chingón, allá el desmadre. Yo sé que todos quieren jugar. Vamos a darle la oportunidad a todos los que lo tengan. Y aquí está la puerta, mi cuarto, todavía no lo he terminado porque pues aquí quiero poner cuadritos así rojo y blanco. Ahí está un perrito que nada más le gusta cagar el palo. Ahí está acostado. Y bueno, un silloncito. Aquí tengo pura piedra, redstone, piedra rojiza, tierra, la cama, tengo unos diamantes ahí. Palas y todo ese desmadre. Un tocadisco y esta onda que también toca chido. La tele, la lucha libre. Y bueno, la verdad que estoy muy agradecido, la verdad, por todo el apoyo que me han dado ahorita que estoy regresando. Veo que subí un video y pues sí tuvo una que otra visita. Espero que les siga gustando. Voy a traer el mejor contenido que pueda. Ahorita les voy a jugar Minecraft y luego voy a jugar Call of Duty. Tengo Halo Reach, tengo Gear 3, tengo un chingo de pendejadas para subir. Así que pues espero que estén pendientes para que lo vean. Ahí está la mesita. La mesa de crafteo, tengo dos pasteles. Con eso que ya viene mi cumpleaños. El cumpleaños, yo cumplo años el 9 de julio, por si se quieren mochar. Ahí está la fuente de los deseos. Una fuente bonita ahí para los que les gusta. La verdad, todo esto estaba horrible. Yo lo compuse todo, lo fui emparejando, todo ese desmadre. Planté árboles por si un día no tengo. Ahí está el portal al infierno. Y bueno, vamos a seguir. Aquí tengo. Quiero hacer una estructura grandísima, de así como antigua, así que pues espero que me salga chingona. Ahí está, mira. Algún día los voy a invitar a mi mundo, porque pues es que igual lo tengo más como para mi novia y yo, que nos gustó bastante el juego. Así que aquí una alberquita chingona, fresqui fresqui. Acá el jacuzzi, tienes la vista, a toda madre. Y bueno, vamos con algo de que a mí me gusta, la casa del árbol. Pinche árbol mamalón que creció. Y pues yo dije, pues un árbol grandísimo, casa del árbol. Y bueno, aquí está la casa del árbol, una mesita, la camita, la cocina, todo para guardar todo el pedo. Y bueno, vamos para abajo. Va a tardar un poquito el video, pero espero que les guste. Ya saben, voy a traer lo mejor que pueda. Y aquí tenemos una cruz. Ese me ayudó a hacerlo un compa cuando lo invité por primera vez. La hizo, se fue y nunca regresó. Esto es un señalamiento para ver dónde está mi mina. Mi mina está acá. Un pendejadón de mina, la verdad, grandísima.
Mi novia y yo hemos hecho todo este desmadre, así que pues, todo esto va de cortesía de mi novia. Una casa de madera bonita, chulada, ¿eh? La verdad muy fácil de hacer, es cosa de que tenga uno creatividad. Yo la neta decía que no tenía creatividad, pero ahí poquito a poquito va saliendo. Aquí tengo, un cuarto. Y vamos para abajo. Acá tengo una mina, pero le puse las grutas. Y ahí baja en putiza. Acá otra casita donde tengo un cuartito, donde tengo mis cosas, lo que voy a ir construyendo. Tengo acá Teotihuacán. Tengo mi invernadero, o donde guardo toda mi, bueno, donde planto todas mis cosas. Ahí tengo azúcar, lo que es trigo, lo que es cactus, y arriba tiene el segundo piso de cristal. Muy chingón, la verdad que me gustó cómo quedó. Una carretera como para que se vayan dando cuenta qué pedo. Y aquí el castillo. Bueno, este castillo todavía lo estoy empezando a hacer. Como estaba yo diciendo, quiero ideas, la neta que a la madre, no, no, no. La creatividad no es lo mío, así que pues espero que me ayuden con esto. Y pues allá, como pueden ver, allá hay otra casita, le puse Duvalín con mi novia. Y aquí, como pueden ver, están los rieles. Todavía no lo he empezado, pero es un camino lejísimo. Acá unas escaleras, según yo unas escaleras de puro monte, y una casa que tengo por acá. Todo está quedando chido, la verdad. Espero sus comentarios, espero que les guste todo esto que estoy haciendo para ustedes. Y pues ya saben, esta madre ya se oscureció. Les voy a traer luego las otras islas y espero que les guste. Ya saben, no olviden suscribirse, comentar y favoritar. Los espero en otro próximo video. Este va a ser para empezar, para llegar de lleno, para entrar con todo. Y espero que les haya gustado, la verdad. Luego voy a hacer el mundo para suscriptores. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye.